¿cómo están? Soy Alexa Castillo, bienvenidos a la segunda temporada de RIMAX TV. Esta vez estamos en el Zócalo de la Ciudad de México, ya que se conmemora el aniversario de la independencia de nuestro país. Y les voy a platicar algunos datos curiosos y culturales acerca del tema. Uno, el grito de independencia. El grito de la independencia lo festejamos el 15 de septiembre a partir de las 11 de la noche y no la madrugada del 16. Esto se debe a que el expresidente Porfirio Díaz, quien cumplía años el 15 de septiembre, decidió hacer este cambio y poder así empatar ambos festejos. 2. La campana. La campana que el cura Miguel Hidalgo hizo replicar aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, hoy en día se encuentra en Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad de México, justo arriba del Balcón Central. 3. El nombre del cura Hidalgo. El verdadero nombre del cura Miguel Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallega Mandarte y Villaseñor. Hola, ¿cómo están? Estamos con Antonio Mijares, director y socio de CrediAccess. ¿Cómo estás? Muy bien, Alexa, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, platícanos un poquito qué es CrediAccess. CrediAccess es un broker de crédito hipotecario. Nosotros básicamente lo que hacemos es ayudar a los clientes que quieren comprar una casa o un inmueble con crédito a perfilarlos, hacerles entender, explicarles qué es lo que más les conviene, y nosotros hacemos la intermediación entre el cliente y los bancos. Ok, me imagino que tiene que haber como cosas muy importantes a tomar en cuenta antes de tomar un crédito. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, fíjate que sí, hay varios factores importantes a tomar en cuenta cuando vas a comprar tu casa con un crédito hipotecario. Y tenemos ahorita 5 muy puntuales que para decirles y contarles a la audiencia, ¿no? Que son calcular tu capacidad de ahorro y de desembolso. Es necesario que calcules la cantidad que puedes desembolsar mes a mes para pagar la mensualidad de tu crédito. Para esto le recomendamos 4 pasos muy sencillos. Paso número 1. Considera el ingreso que tuviste durante los últimos 6 meses. Paso número 2. Considera los gastos que tuviste dentro de estos últimos 6 meses, siempre tomando en cuenta cuáles de estos gastos son tus gastos fijos y necesarios, y quítale los gastos que son innecesarios y que te podrías ahorrar. Con esto vas a llegar a tu capacidad de ahorro mensual. Paso número 3. Tu capacidad de ahorro mensual, multiplícala por 25%, es decir, por .25. Esto te va a dar el monto que puedes destinar a una mensualidad de crédito. Paso número 4, a este monto que puedes destinar a la mensualidad del crédito, súmale la renta que pagas hoy en día. Y esto te va a dar el total de la capacidad para pagar de tu mensualidad a tu crédito. El segundo factor a tomar en cuenta para comprar una casa a crédito es que primero tengas el crédito y después busques la casa. Lo que nos ha pasado muchas veces es que la gente busca las casas y después va a ver a qué son sujetos de crédito. Y eso les hace perder tiempo porque no buscan la casa dependiendo de su presupuesto, sino de sus gustos. Y eso a veces puede ser contraproducente y hasta puede desanimar a la gente. El tercer factor a tomar en cuenta es calcular el costo de tu crédito. Familiarízate con los términos financieros. Por ejemplo, el CAT, que es el costo anual total. Es un indicador que sirve para calcular el costo total del financiamiento que te van a dar. La tasa de interés, que representa el costo que la institución financiera dará en préstamo. Amortización a capital, es el pago que estás haciendo para saldar la cantidad prestada. Es importante conocer el porcentaje que se va a capital, sobre todo al inicio, porque los intereses se calculan sobre el capital no pagado. Y finalmente, la mensualidad, que es la cantidad de dinero que te comprometes a pagar mes a mes durante toda la vida del crédito. Finalmente, te recomendamos que le pidas a los bancos donde vas a cotizar que te den una corrida financiera con el monto del crédito, el valor del inmueble, el desglose mensual del saldo inicial y el pago mensual, especificando cuánto se va a seguros, intereses, capital y saldo fijo. Así podrás sacar lo que realmente estás pagando. El cuarto factor a tomar en cuenta es identificar los costos relacionados de sacar un crédito. A la hora de tramitar el crédito hipotecario, es importante que tomes en cuenta que no todo está incluido en el préstamo bancario. Además del enganche, vas a tener que desembolsar 3 costos. El costo de los gastos notariales. Hay que inscribir el inmueble en el registro público de la propiedad y pagar los impuestos correspondientes. Para esto necesitarás los servicios de un notario, mismos que implican un costo adicional. En la Ciudad de México representa alrededor de un 7% del valor del inmueble, mientras que en el interior entre el 4.5 y 5%.
El segundo costo es el costo del avalúo. La institución financiera tendrá que realizar un avalúo del inmueble hipotecar y esto te va a costar en promedio 3.500 pesos por cada millón de pesos del valor del inmueble. Y el tercer costo son las comisiones. Comúnmente las instituciones financieras te cobran una comisión por apertura que va del 1 al 2% sobre el monto del crédito a otorgar. El quinto factor a tomar en cuenta son los costos postcompra. Hay diferentes costos que vienen después de que compras una casa. Algunos ejemplos son el costo de la mudanza, los costos del casero actual, cuotas de mantenimiento del nuevo inmueble. En fin, hay diferentes costos, pero los expertos sí nos recomiendan que hay que invertir entre el 5 y el 7% del valor del inmueble al año para que mantenga su valor. Ok, perfecto. Pues ya sabemos qué hacer. Si quieren contratar un crédito hipotecario, ya saben qué hacer, o mejor acérquense a Credit Access. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que este 21 de septiembre se lleva a cabo el Gran Foro Ciudad de México en el Centro Banamex. Por ser parte de RE/MAX recibirán un precio preferencial. Pueden comprar sus boletos en la página que va a aparecer aquí y pues tienen hasta el día de hoy, 19 de septiembre, a las 12 del día. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alexa Castillo. Les deseamos unas excelentes fiestas patrias y esto es RE/MAX TV.